In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repleturum corda Fidelium, et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tum et crea buntur. Et renovis facem terra. Deus, qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eant Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Santa María, Mater Dei, Sede Sapiencia, Ora Pro In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Buen día, buenas tardes a todos los que asisten a este curso. Eh, bienvenidos, muchas gracias por asistir a estas clases y... Hoy vamos a continuar con la perícopa que estudiamos en la clase anterior, es decir, Mateo 9, 9 al 13, que contiene el escueto relato de la vocación de San Mateo, seguido por la referencia al banquete. A que da ocasión esa vocación en que el Señor Jesucristo se sitúa a la mesa junto con publicanos y pecadores, lo que da lugar a la insidia de los fariseos y a la respuesta de Jesús. Todo esto ya lo hemos visto en la clase anterior desde el punto de vista exegético. Esta clase en realidad la vamos a dedicar eh, a una temática que nos saca del ritmo ordinario de este curso, que es básicamente exégesis de los textos bíblicos, porque estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y en esta pericopa ha aparecido Mateo. Por lo tanto, esta clase la vamos a dedicar especialmente a la figura de San Mateo. Pero vamos a retomar la perícopa releyéndola y leyendo y comentando brevemente algún texto de la tradición patrística sobre esta perícopa, para destacar ciertos rasgos fundamentales de la lectura del texto en la tradición y a través de esos rasgos desembocar en la persona del apóstol y evangelista Mateo. Francisco, por favor, lea el relea el texto de la pericopa Mateo 9:9 9 a 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telónio de nombre Mateo y le dijo: Sígueme y él levantándose le siguió estando pues Jesús sentado a la mesa en la casa de aquel vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con Jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos decían a los discípulos ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores el que los oyó dijo no tienen los sanos necesidad de médico sino los enfermos id y aprended qué significa prefiero la misericordia al sacrificio porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora vamos a retomar este texto a través de la lectura patrística. Empezando por un texto de San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo en la homilía 31 sobre San Mateo brilla aquí el poder del que llama, porque no le llama cuando el llamado trata de abandonar un oficio peligroso, sino que lo arrancó de esos mismos medios malos, como a palo de en medio de su locura, y por eso continúa y le dijo: Sígueme. Así como admiráis la virtud del que llama, admirad también la obediencia del que es llamado. Él no pone resistencia no suplica por volver a, por volver a su casa ni por manifestar su resolución a su familia. En el texto que acabamos de oír el gran presbítero antioqueno y luego patriarca de Constantinopla Juan llamado el Crisóstomo. El de la boca áurea por la extraordinaria calidad de su oratoria. El crisóstomo nos pone, ante aquí, nos pone aquí ante el hecho de la vocación de Mateo y destaca en este comentario que hace tanto la majestad del que llama como la auténtica humildad del que es llamado. El que llama es el verbo divino hecho hombre. Y llama con toda la grandeza, la majestad la dignidad y la belleza que le son propias. Y el que es llamado, aquí Mateo, que es sacado directamente del ejercicio de su oficio, responde, como dice el crisóstomo, con total docilidad al llamado. Es decir, se entrega plenamente a esa palabra que lo llama levantándose, sigue al Señor, como vimos en el texto de la Sagrada Escritura. Lo sigue, se levanta de la mesa en la que está trabajando o del lugar en el que está trabajando y lo sigue. Este es un primer elemento que puede fijar nuestra mirada en el hecho de la vocación. Y en su doble dimensión fundamental que está dada por la persona del que llama y la persona del llamado. Bien. Ahora vamos a oír otro texto muy breve. Si sí, quiere preguntar algo Francisco, sí es raro digamos que, que se hayan entendido tan, tan rápidamente, ¿no? Que, que, que Jesús le dice ven y ya. Muy bien, muy bien. Eso, mire, eso es un un tema que viene tratado ya por los santos padres de la Iglesia, el, la cuestión que usted acaba de plantear, porque polemistas anticristianos del siglo III, II y III, como por ejemplo Porfirio, hablan de la inverosimilitud de tal cosa, ¿no? como si fuese una cosa imposible o absurda, en el sentido de que si fue así, los apóstoles habrían actuado de un modo totalmente irracional, sin reflexión, sin prudencia. El, el tema de la vocación, desde ese punto de vista, puede parecer precisamente una cosa humanamente difícil de entender. Pero los santos padres de la Iglesia ya contestan a estas objeciones con claridad y contundencia. Porque, primero que nada, Mateo vivía en Cafarnaum y por lo tanto es altamente probable que hubiese asistido a uno o varios de los signos milagrosos hechos por Jesús y también hubiera oído o hubiera tenido noticia por medio de otros de su predicación de manera tal que si uno lo quiere poner en un contexto real, concreto, es perfectamente razonable pensar que hay un tiempo de preparación en el cual Mateo ha cobrado conocimiento de aquel que ahora le dice, sígueme. Y si esto es así, tiene fundamento y motivo suficiente y más que suficiente para oír su llamado. Primera cosa. La segunda cosa es que Mateo está aquí señalado como un publicano. Y ese puede ser otro obstáculo u otra objeción para comprender la vocación, porque siendo un publicano sería una persona totalmente abstraída en los negocios mundanos, en las cuestiones de interés monetario. Es un cobrador de impuestos. Y entonces podría parecer que hay un, una especie de inverosimilitud psicológica para que ese hombre de golpe se ponga a seguir a Jesús. Cuando los fariseos que están allí presentes y que también han visto o han podido ver signos y han podido, podido oír las palabras de Jesús, en lugar de estar dispuestos a seguirlo tienen como gesto fundamental el poner objeciones y poner obstáculos a que los que le siguen los discípulos le reconozcan como quien es pero ante esto hay que decir dos cosas. La primera, que Mateo fuese un publicano no quiere decir sin más que fuese un hombre indecente y que ejerciese el oficio de una manera inmoral. Una cosa es entender que el oficio de publicano impurificaba legalmente. Y otra cosa es atribuirle al publicano, por el solo hecho de ser publicano, agente de recaudación impositiva en el caso de San Mateo, una conducta marcadamente inmoral por avaricia por desprecio de los derechos de los demás. Eh, no hay por qué pensarlo así. Porque teniendo ese oficio podía ser un hombre de conciencia fundamentalmente recta, que se esforzase por cumplirlo del mejor modo posible. Y que incluso, aún viéndose forzado a hacer ciertas cosas que pudieran parecerle no del todo justas en alguna circunstancia, tuviese la viva conciencia de que estaba haciendo algo malo y tuviese el afán de salir de eso. Todo esto es conjetural, pero tan conjetural como esto es pensar que era un un recaudador deshonesto, estafador, ladrón, porque no se dice eso en ningún lado. Ni hay por qué pensar que todos los que ejercían el oficio de recaudar los impuestos lo eran. No hay que confundir el rechazo que producían desde el punto de vista de la piedad legal, por la impureza que contraían al estar en contacto con paganos y con el dinero pagano, no hay que confundir eso con una inmoralidad sistemática o con una falta de conciencia moral. Esto también es al contexto. Eso es lo primero que hay que advertir. Pero hay otra cosa más profunda y más importante todavía. Y es que el que llama aquí es Dios. Y por lo tanto conoce al llamado hasta el fondo de su ser. Lo conoce más profundamente de lo que él se conoce a sí mismo. Advirtamos que hay situaciones en las cuales... Personas que le dicen, quiero seguirte o te seguiré, reciben de seguir una respuesta que les presenta la dificultad ante eso. Porque como dice, es un texto del Antiguo Testamento que mencionamos en la clase pasada, en relación con la unción de David por Samuel, Dios no ve las apariencias sino lo profundo del corazón. Acá el que llama es Jesucristo, el verbo encarnado, que ve el fondo del corazón de Mateo. Él sabe a quién llama. Y por lo tanto acá entramos en el misterio de la hondura última del corazón de cada, de cada hombre y del conocimiento que Dios tiene de eso. Por lo tanto, Aun cuando existan obstáculos en el plano de lo manifiesto o de lo aparente, Dios no mira las apariencias, sino que ve lo profundo del corazón. Y cuando Jesús lo llama, aquí lo llama con la certeza de que está tocando un corazón que está dispuesto a seguirlo. Hay una, en este corazón una humildad profunda, una humildad en el sentido más hondamente bíblico, que es la disposición a cumplir con la voluntad de Dios. Y como veremos a continuación en una pintura a la que haremos referencia en esta clase, esto no significa que el llamado no lo haya sorprendido a Mateo, pero la auténtica humildad... De Mateo hace que ante el llamado que viene de Jesús, Él reconozca la completa y perfecta necesidad de seguirlo. De qué modo ese corazón ha sido predispuesto y preparado, no lo sabemos. Pero Jesús lo sabía. Y si esa preparación nos está a nosotros escondida, es precisamente por algo que caracteriza a todos los evangelios y a todo el modo de hablar de la Sagrada Escritura, y es el destacar la acción de Dios en los hombres más que la predisposición humana a obrar conforme a esa acción a oponerse a ella. Eso se manifiesta en las obras, simplemente, pero en los Evangelios no tenemos un tratado de psicología humana de cada una de las personas que aparecen. Lo que tenemos sí es la pintura de actitudes básicas y como destaca el crisóstomo aquí, el eje de la actitud de Mateo es la humildad y la entrega obediente al llamado. ¿sí? Y en ese sentido, Mateo aparece como un hombre justo en el sentido bíblico, es decir, que al oír la voz de Dios, la sigue, la obedece, se entrega a ella. Tenemos como paralelos los llamados de algunos profetas en el Antiguo Testamento, como es el caso de Jeremías, el caso de Isaías. En esos casos los textos nos relatan cierta resistencia inicial, pero al mismo tiempo nos destacan cómo esa resistencia inicial es vencida por el gesto de Dios. ¿no? Isaías que dice, soy un hombre de labios impuros que he visto a Dios, Estoy, voy a perecer. Y Dios le purifica los labios. ¿sí? Y entonces ahí responde al llamado. Jeremías empieza a poner la objeción elemental de que es un hombre joven, tímido, que apenas sabe hablar, ¿cómo, lo va? ¿Cómo va a ser profeta? Pero ante la insistencia de la voz de Dios, Jeremías se entrega a su voluntad. En el texto que refiere la vocación de Mateo, no hay un relato amplio. Mateo, que es el protagonista del mismo hecho, es sumamente escueto. Y sin embargo, hay algo que dice. Vamos a leer el versículo. Eh, pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio de nombre Mateo. Y... y, y, y y le dijo sígueme. Muy bien. Destacamos en la clase pasada en que hicimos la exégesis, ese vio Y en esa mirada y en el tono de las palabras de Jesús ya puede estar compendiado todo lo que en el caso de las vocaciones del Antiguo Testamento está explicado de una manera explícita. Porque en esos llamados el profeta oye directamente la voz de Dios. Tiene alguna visión. Pero acá es el verbo encarnado. El que pone su voz y pone su mirada. Y en eso ya está toda la respuesta. Eso es lo que disipa todas las dudas. Lo que disipa toda vacilación. Tiene la mirada de Jesús sobre él. Y entonces sabe que tiene que seguirlo. ¿no? En, esa, en, esa, en esas dos palabritas, vio, dijo, si uno entiende quién es el que ve y el que dice, está todo el misterio, pero al mismo tiempo el fundamento para responder a cualquier objeción de ese tipo. ¿no? Bien, ahora sí, vamos al segundo texto. El segundo texto en realidad no es patrístico directamente, sino que... Pertenece a la glosa ordinaria, ¿no? En que se recoge la tradición patrística en el sentido más común o habitual. Bien. ¿Qué dice la glosa? Dice, cuenta Mateo entre los milagros su vocación. Lo fue en efecto, porque de publicano fue hecho apóstol. Muy bien. Eh, acá reaparece un tema que nosotros planteamos al exponer el conjunto del capítulo noveno en la clase en que nos ocupamos del capítulo noveno en general hicimos alusión al hecho de que hay una, una serie de milagros no en la primera parte sobre todo el capítulo nueve y que hace acá la vocación de Mateo la glosa nos da una respuesta a esto no y eso es otra cosa que también responde a la objeción que usted planteó Francisco ¿no? y que se ha planteado ya le digo en la antigüedad claro no es, no se trata de una cuestión que se pueda explicar en el plano meramente humano porque es un milagro como dice aquí es es más que un milagro es una acción en la que interviene la gracia de Dios sí eh, tiene algo de milagro moral no porque la transformación de un Recaudador de impuestos en discípulo de Jesús y en apóstol, finalmente podría decirse que es como un milagro, ¿no? porque es una conversión radical, pero en el fondo es más que un milagro, porque es la obra de la gracia, ¿no? es la obra de la gracia de Dios. Bien, pasemos al tercer texto: sí, San, San, Hilario. San Hilario de Poitiers. Sí. Bien pertenece a un al, a las homilías o comentarios homiléticos que hace Hilario de Poitiers al el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Sí, sí. sí. Leo. ¿Sí? Léalo. San Hilario, Can 9 sobre San Mateo. Mas Cristo vino por todos los hombres. ¿Cómo es que dice que Él no vino por los justos? Es que había alguno que no tenía necesidad de su venida, pero la ley a nadie justifica, y él nos muestra la necia presunción de esta pretensión con respecto a la justicia, porque siendo los sacrificios insuficientes para la salvación, la misericordia era necesaria para todos los que estamos bajo la ley. Aquí, Hilario de Poitiers plantea un problema fundamental de esta perícope. Cuando el Señor dice no he venido a... ¿ah? A buscar a los justos, sino a los pecadores. ¿no? En correlación con la otra sentencia, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Entonces la pregunta sería: ¿hay algunos a los que no ha venido a buscar? Y la respuesta es: ciertamente que no. ¿Por qué? Porque esta manera de hablar es en el fondo. Una reconvención que hace el Señor a los que se creen justos y no lo son. Porque, como dice bien Hilario, todos los que están bajo la ley que no salva, que no redime, siguen siendo pecadores, como hijos de Adán, necesitados de la redención que sobra de la misericordia. Y precisamente mientras no se reconozcan tales, no pueden entrar en el reino. Este es el misterio de la resistencia de los que se tienen por justos antes de la venida del Señor a su obra salvadora, a su misericordia redentora. ¿No? Y al llamar a los que ellos tienen por no justos, Jesús les está haciendo ver Que Él viene a redimir. El llamado que ha hecho convertíos y creed en el Evangelio, que es el comienzo de la predicación de Jesús, como consta en Mateo y en Marcos, es un llamado universal, porque es el llamado a recibirlo a Él como el Redentor como el don supremo de la misericordia de Dios para los hombres y para el pueblo de Israel, cuya redención también depende de la llegada del Mesías, si osen a los profetas. De manera tal que lo que está diciendo el Señor no es que hay algunos para los que no ha venido, sino que ha venido para todos, como dice Hilario, porque todos los que están sujetos a la ley están necesitados de redención. ¿No? Todos los que estaban sujetos a la ley estaban necesitados de redención. No solo los paganos, sino también los israelitas. Bien, con esto tenemos el hecho de que en la vocación de Mateo se manifiesta centralmente la misericordia salvífica de Dios y el sentido primario de la venida del verbo en carne, que es la redención de todos los hombres, judíos y griegos, como dirá San Pablo, porque nadie se salva sino por la gracia de Cristo Jesús. Adelante, el último texto. Sí. Le da dos textos finales. Los dos textos que vamos a abrir. ¿no? Eh, este, este es el último que me mata. Ah, el Sanitario es el último. Falta el de. de eh, Crisóstomo. Otro del Crisóstomo. Sí, San Juan sí, Crisóstomo. Sí, 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 ya está, ya está. Este era el, el penúltimo. Queda nada más que uno solo. Sí, adelante. Parece que Jesús habla aquí a los fariseos con la misma ironía con que se dice: Génesis 3, he aquí que el hombre ha sido hecho como uno de nosotros. Porque en la tierra no había justo alguno, que es lo que se da a entender en San Pablo en las palabras de Romanos 3. Todos pecaron y necesitan que la gloria de la gloria de Dios. Palabras que moderaron la pretensión de aquellos que habían sido llamados. Porque ellas vienen a decir: Estoy tan lejos de aborrecer a los pecadores, que solo por ellos he venido. Muy bien. Estas palabras de crisóstomo corroboran con un matiz. Propio, lo mismo que hemos oído en el texto de San Hilario. ¿no? Eh, el Crisóstomo hace alusión a cierta ironía que hay en las palabras del Señor. ¿no? En ese justos, en realidad, estaría hablando de un justos entre comillas. ¿no? Si vosotros. Pensáis que por vosotros mismos sois justos, no he venido a buscaros a vosotros, ¿no? porque he venido a buscar a los pecadores. Si vosotros queréis que estáis sanos plenamente, por vosotros mismos, no, no, no os he venido a buscar porque he venido a buscar a los enfermos. ¿no? Pero a quienes ha venido a buscar, como decía Hilario, es a todos los hombres. ¿no? Y. Aquí está precisamente el misterio de la misericordia de Dios, que se manifiesta plenamente en la encarnación del Verbo para la redención de la humanidad. Este, este es el hecho central que hay que tener ante la mirada, partiendo de esta pericopa, según lo que podríamos llamar el eje de la lectura patrística de este texto. Esta vocación de Mateo nos sitúa en la perspectiva del don de la redención como fruto de la misericordia de Dios. Bien, con esta introducción que nos brindan estos bellos textos de la tradición patrística, vamos a detenernos a partir de ahora en la figura de San Mateo. Apóstol y evangelista. Las noticias o las informaciones que nos proveen las sagradas escrituras del Nuevo Testamento sobre Mateo son muy escasas. En realidad se reducen a unos pocos datos fundamentales. Mateo. Primero que nada aparece en la lista de los doce que nos transmiten Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios y Lucas también en el libro de los Hechos. Por lo tanto, Mateo es uno de ese grupo selecto de discípulos que Jesús prepara para hacer sus Apóstoles. Y que reciben de Jesús resucitado la condición de tales por el mandato apostólico y empiezan a actuar, a poder actuar como tales el día de Pentecostés con el envío del Espíritu Santo. ¿no? Mateo está entre estos doce. Ese es el primer dato claro y seguro que tenemos. Y esto se conserva no solo en los evangelios, sino también en la tradición eclesiástica, como se expresa en la Sagrada Liturgia. ¿no? En el canon romano, el comunicantes del canon, que trae la lista de los apóstoles, menciona claramente a Mateo. Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Santiago, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Ahí lo tenemos en el orden en que hace el enunciado de los apóstoles el texto de la plegaria eucarística que en la tradición romana llamamos el canon acciones, ¿no? El canon de la misa tanto este texto litúrgico de Antigüedad Venerable como las listas de los apóstoles, de los doce, obviamente el texto litúrgico ha incluido en los doce a Pablo, ¿no? que es, junto con Pedro la doble columna de la iglesia de Roma a la que pertenece este canon, ¿no? y que es apóstol de una manera totalmente distinta porque no forma parte del grupo de los doce. Entre Mateo y Pablo hay una coincidencia y es la vocación que los transforma, que los convierte de alejados en discípulos próximos y apóstoles. El tema de la vocación de Pablo también es un tema importantísimo en el libro de los hechos de los apóstoles y en toda la tradición cristiana. Pablo pertenece precisamente al grupo de los fariseos más piadosos, más enérgicos, más celosos que están embarcados en ese momento en la persecución de los cristianos, en la persecución de los discípulos de Jesús y especialmente de los apóstoles y de los que los siguen. Hay una analogía en la situación de Mateo que está ejerciendo un oficio que lo aleja del culto, que lo aleja de la piedad, del fervor de la piedad israelítica, de la piedad cultual especialmente, y de golpe llamado a ser parte de los discípulos de Jesús e integrado por Jesús ya desde el comienzo, ciertamente, en ese grupo de los doce que constituirá la base de la fundación de la iglesia. Primer dato, entonces, Mateo es uno de los doce y es por lo tanto uno de los apóstoles. El otro dato fundamental que nos trae la escritura es el de su vocación, precisamente que es lo que hemos estado comentando en la clase anterior, y a lo que hemos vuelto en esta. Y su vocación subraya el hecho de que fue llamado cuando era publicano. Eso parece en hallar un eco en aquellas palabras de Pablo, que seguramente partiendo de su propia experiencia, que es de alguna manera análoga a la de... Mateo dice: Si Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, mucho más nos amará ahora que hemos sido hechos hijos suyos. ¿No? Nos amó cuando aún éramos pecado, cuando éramos pecadores. El amor de Dios, el ágape divino, está aquí. Subrayado como don gratuito que rescata al hombre del pecado. Y esto es seguramente también la experiencia de Mateo. Jesús lo llamó con ese amor misericordioso cuando él era pecador. Y fuera de estas dos cosas, ningún otro dato nos proporciona la escritura sobre Mateo, salvo el que tenía también otro nombre, Levi, era conocido con otro nombre también, Levi o Mateo, y que era hijo de Alfeo, que su padre se llamaba Alfeo, Bien. lo cual a nosotros no, no nos supone demasiada información o conocimiento especial. ¿Cuál es el otro dato fundamental acerca de Mateo, el apóstol llamado por Jesús cuando era publicano? El otro dato fundamental no viene de la escritura sino de la tradición y es que este apóstol del Señor, apóstol de la Iglesia de Cristo, es uno de los cuatro evangelistas. Ha escrito uno de los cuatro. Evangelios. Es el autor del Evangelio que circulará ya desde el siglo II con toda claridad en la iglesia como el Evangelio según San Mateo. Las noticias sobre esto nos vienen ya en Padres del siglo II con toda claridad por escrito recogiendo una tradición oral previa con toda claridad, pero nos informan de esto Papías de Hierápolis e Ireneo de León, coincidentemente, ¿sí? ambos ligados a la, a la tradición apostólica directa. ¿sí? De modo que tenemos un dato seguro y además incontrovertido en la tradición entera de la Iglesia. ¿sí? unánimemente transmitido. Mateo compuso el Evangelio que circula bajo su nombre. Ahora, estas fuentes antiguas contienen un dato que también recogen historiadores posteriores como Eusebio de Cesarea, pero aparece originalmente en Papías, Papías de Hierápolis, que es un obispo... Mmm, del siglo II, primera mitad del siglo II, Papías nos informa que escribió su Evangelio primero en lengua hebrea. Nos dice que el Evangelio fue originalmente escrito en la lengua vulgar. Eusebio, cuando, lo, cuando retoma esta noticia de Papías, dice que, habiendo predicado en Palestina durante cierto tiempo, antes de marcharse a otras regiones para llevar el Evangelio, compuso en la lengua del uso corriente de Palestina, en la lengua vulgar, su Evangelio. Los estudiosos entienden que hebreo ahí significa no otra cosa que la lengua de los judíos, que no era entonces el hebreo, sino el arameo palestinense, como se usaba en esa época. De modo que hebreo ahí no habría que interpretarlo como hebreo en sentido propio, o sea, la lengua fundamental de, la, de los libros del Antiguo Testamento, la lengua que hablaron los israelitas durante siglos, sino la lengua que se usaba en esa época. ¿no? Y a la que los gentiles en general llaman hebreo porque es... La variante de arameo palestinense que hablan los judíos. Y hebreo es prácticamente sinónimo de lengua de los judíos. Está claro. Por eso lo más probable es que ahí haya que entender que lo escribió en arameo. Existen otros indicios también claros que hacen sólida esa sentencia. Textos paralelos en los cuales hebreo. En la tradición de los padres quiere decir claramente, pero hebreo quiere decir claramente arameo, ¿no? a más de las palabras que figuran en la lengua original, en, el, en el, el evangelio de Mateo, que no están en hebreo sino en arameo. La identidad del evangelio griego de San Mateo, que es el canónigo, con, canónico, con el Evangelio escrito en arameo originalmente, es algo de fe también, porque el autor del Evangelio, según San Mateo, que conservamos en griego, es San Mateo. Esto significa, según toda la tradición, y esto significa que ese Evangelio es sustancialmente idéntico al Evangelio arameo, aunque la traducción haya implicado alguna modificación parcial pero como se trata del evangelio canónico el evangelio el texto canónico del evangelio es el griego es ahí donde interviene definitivamente el don de la inspiración divina y por lo tanto ese evangelio es el texto divinamente inspirado que la iglesia recoge del evangelio según san mateo quién lo pasó al griego es una cosa ampliamente discutida tanto en la antigüedad eclesiástica como entre los eruditos de los últimos siglos y hasta el presente. ¿Quién puso en griego el texto del Evangelio arameo según Mateo? Es algo que no tiene ninguna respuesta segura. Se podría conjeturar en principio si no, fue, si no ha sido el propio Mateo. El modo de hablar de los historiadores antiguos no da mucho lugar para eso, pero no lo hace imposible. Eh, hay escritores antiguos de la iglesia que atribuyen la traducción al griego a otros apóstoles o varones de época apostólica, como es el caso de Santiago el hermano del Señor o Bernabé, a quienes se les ha atribuido la traducción al griego. De modo tal que, pero insisto, no, no existe ningún argumento sólido para decir que ellos han sido los, los traductores. ¿no? Conjeturas que hacen los escritores eclesiásticos antiguos, pero nada más. Eh, pero ese es el, el texto canónico, insisto, ¿no? La tradición eclesiástica también ha afirmado de modo constante, pero eso solo a partir de ciertos siglos ya posteriores a, la, a los siglos primerísimos de la historia de la iglesia, que Mateo, como los demás apóstoles, dio testimonio del Evangelio con su vida, es decir, es apóstol y mártir. ¿no? Los relatos acerca del martirio de San Mateo son tardíos y eh, los criterios historiográficos rigurosos pueden poner en cuestión esos relatos porque existen relatos distintos con datos que no son del todo coincidentes entre sí. De modo que habría que elegir de esas relaciones, de esas tradiciones, los elementos que parecen más sólidos y quedarse solamente con ellos, eh, porque tampoco parece razonable poner todo en tela de juicio. ¿eh? Simplemente porque la, la información que tenemos es relativamente tardía. Es de los siglos del siglo VI o del siglo VII en adelante. Eh, lo cual no significa que no sea fidedigna, sin más. Hay discrepancias con respecto al lugar en el cual predicó, o a los lugares en que predicó San Mateo, y dónde sufrió el martirio. Pero la tradición también lo tiene por mártir. Que no sepamos dónde exactamente aconteció su muerte y exactamente por qué motivo inmediato. O no tengamos certeza historiográfica de ello, no suprime la conciencia general y universal de que murió mártir de la fe. Ahora vamos a pasar a ver algunas imágenes relativas a Mateo. Vamos a recorrer cierta iconografía mateana para ir sacando algunos aspectos centrales que coinciden con esta semblanza primaria que hemos hecho. Aquí vemos una miniatura en un códice ¿no? donde aparece el icono más clásico de Mateo, Mateo como evangelista. ¿sí? Mateo tiene sobre su, sus piernas una tabla sobre la que está apoyado un códice. tiene los, en, sus, en ambas manos los instrumentos de la escritura. ¿no? Está representado como quien compone el Evangelio, como el evangelista. ¿Tiene una pluma? Sí, tiene en un, la, el cálamo con que escribe lo tiene en una mano y en el otro tiene lo que sería un... Un instrumento que sirve para marcar líneas o para apoyar las hojas cuando, mientras va escribiendo. ¿sí? Son instrumentos de escritura que llevan una mano y en la otra. Aquí tenemos una pintura muy posterior, ya del siglo XVII, en que un famoso pintor español, José de Rivera, nos da una imagen del evangelista Mateo, que ahora lo que tiene es el Evangelio en sus manos, ¿no? como don que entrega de parte de Dios a la iglesia. Esta es otra pintura en la que Mateo aparece representado no en su condición de evangelista, sino en su condición de mártir. ¿sí? El instrumento que lleva Mateo en la mano es una alabarda. A veces se lo representa con una barda o con un hacha, que serían el signo de el haber sido muerto, ejecutado como mártir. ¿no? Está llevando en su, en su mano el instrumento del martirio. Una de las imágenes que hay que... Asociar a la figura de Mateo, precisamente por su condición de evangelista, es una representación que recurre con mucha frecuencia en el arte cristiano de muchos siglos. Y es lo que se llama el tetramorfos. Son las figuras de los cuatro evangelistas, asociados. A cuatro figuras simbólicas de los mismos evangelistas que están tomadas de la escritura, de los vivientes que llevan el carro de la gloria de Yahvé, según el libro del profeta Ezequiel. Es una asociación la que hizo la tradición cristiana entre esas. Ese carro de la gloria y los evangelios como transmisores de la gloria de Jesucristo, que es en quien el Padre, en quien el Padre es plenamente glorificado. ¿no? Es quien ha hecho presente la gloria de Dios sobre la tierra, en toda la creación, y la ha llevado a su plenitud. La lleva a su plenitud hasta que termine el tiempo, en que alcanzará su última plenitud. De ahí que los evangelistas sean como los que acompañan la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios está ligada, como vemos aquí, en, este, en esta representación, esta es la portada de un evangeliario, es decir, de un libro en que constaban los textos de los evangelios para ser leídos en la liturgia. Un evangeliario precioso, con una tapa que es una obra de orfebrería extraordinariamente digna. Y vemos que el centro lo ocupa la figura de la cruz. Y escoltando a la cruz están los vivientes que simbolizan a cada uno de los evangelistas. Y recordemos entonces aquí que en las imágenes del Tetramorfos el evangelista Mateo viene asociado a la figura de hombre. El evangelista Marcos a la figura del león. El evangelista Lucas a la figura del toro y el evangelista Juan a la figura del águila, ¿sí? Eh, ¿Por qué se distribuyen así los cuatro vivientes simbólicamente? Suele explicarse por el inicio de cada uno de los cuatro evangelios. La figura del león se le atribuye a Marcos porque Marcos empieza su evangelio hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es como el león cuya voz potente clama en el desierto. ¿no? El toro se le asigna a Lucas porque Lucas empieza su relato evangélico con la figura de Zacarías, padre de San Juan el Bautista, que es sacerdote que sirve en el templo. Y el toro es la imagen representativa de los sacrificios agradables a Dios, y en particular los holocaustos. El evangelista Juan se asocia al águila por la elevación de su mirada, porque empieza su evangelio elevándose a la contemplación de Dios en sí mismo. En el principio era Dios. Y el verbo estaba. Cabe Dios. Y era Dios el verbo. ¿no? Es decir, empieza su evangelio elevando su mirada a la mayor altura como el águila que vuela muy alto ¿no? y por último la figura del hombre se le asigna a mateo porque mateo inicia su evangelio con la genealogía humana de nuestro señor jesucristo en todas estas representaciones del tetramorfo que es el término que quiero decir las las cuatro formas que representan, en este caso a los cuatro evangelistas, ¿no? eh, aparece entonces Mateo. No él solo, sino como uno de los cuatro evangelistas. Aquí tenemos otra miniatura, esta, esta, esta es una miniatura de un códice en que aparece el tetramorfo. También, en realidad, aquí no es directamente el tetramorfo, sino que son imágenes de los cuatro evangelistas escribiendo sus respectivos evangelios y acompañándolos las figuras simbólicas. ¿no? De nuevo, aquí tenemos a Mateo con la figura de hombre, ¿no? Juan con la figura del águila, Lucas con la del toro y Marcos con la del león. Muy bien, esta es, es otra imagen. De esto. Y aquí tenemos otra imagen distinta, esta ya es una... Un mural, una pintura que está en la bóveda de la cripta de San Isidoro en León, España. Una bellísima imagen de Cristo en majestad, ¿no? en, rodeado por la mandorla, que delimita la gloria celestial de Cristo. Y este Cristo en majestad... que es alfa y omega, según dice aquí a los costados de la cabeza del Señor está rodeado por las figuras simbólicas de los cuatro evangelistas por el tetramorfos, ¿no? Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Bien. Tienen las escrituras en la mano, ¿cierto? Cada uno de ellos lleva Jesús. un códice que representa el evangelio y Jesús tiene abierto un libro que dice Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo <laughs> ¿Sí? la luz del mundo que se irradia a través de sus evangelios ¿no? ese es un texto del evangelio según San Juan, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? pero él tiene abierto el libro del, que, que representa al evangelio sin más que es el mismo y que son sus palabras no y ese evangelio nos lo transmiten los evangelistas en, en esto la expresión evangelio según san mateo según san marcos según es de la más antigua tradición de la iglesia y los padres la explican en el sentido de que no se dice evangelio de san mateo porque el evangelio no es de mateo el evangelio es el evangelio de nuestro señor jesucristo transmitido según o al modo de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan. ¿No? Bien, acá tenemos otra representación de Mateo como evangelista en una escultura ¿no? de Rusconi que está en la es una de las esculturas de la, del Gran Apostolado que rodea a un lado y a otro la nave central de la basílica de San Juan de Letrán en Roma. Este, de nuevo, Mateo como evangelista, por el greco. ¿No? Como vemos, hay, ha sido reiteradamente representado San Mateo como uno de los evangelistas, ¿no? porque ese es el eje de toda la tradición iconográfica. ¿no? San Mateo y el Evangelio de Jesucristo el Señor. Es uno de los que, como dice un texto de San Pedro Damián, ha hecho un servicio extraordinario a la iglesia al poner por escrito las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Lo mismo que los otros evangelistas, por supuesto. Bien. Y ahora entramos en un ciclo iconográfico sobre San Mateo. Esto que vemos aquí es una fotografía de la capilla dedicada a San Mateo en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. En esta iglesia hay una capilla que fue eh, fundada, establecida como tal por un cardenal francés que vivía en Roma, que se llamaba Mathieu Cointrel, italianizado Contarelli. Y se, llama la capilla, se la conoce como la capilla Contarelli, en la iglesia de San Luis de los Franceses. Y este cardenal dejó, estamos a fines con esto, la segunda mitad del siglo XVI, ¿sí? dejó establecido qué debía representarse en la capilla, dedicada al su, a su santo patrono de su nombre de bautismo, que era Mateo. ¿no? Y deja establecido que... En, el, en lo que sería el retablo encima del altar hay que representar a San Mateo como evangelista. San Mateo y el ángel, es decir, el ángel que le allega la divina inspiración para que escriba su evangelio. En los dos muros laterales hay que representar la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo. Y después en la bóveda otras escenas que deja también establecidas sobre la vida de San Mateo sobre todo sobre su predicación y sobre hechos que los libros ya tardíos a que hemos hecho alusión, que hablan de la vida de San Mateo como apóstol fuera de Palestina, nos mencionan como hechos de su biografía. El este ciclo tardó mucho en hacerse y finalmente se le encargó a un... A un pintor que no hizo prácticamente nada, después se le encargó a un escultor una escultura para que le pintase a Mateo, divinamente inspirado como evangelista, y a otro pintor que pintase la bóveda y los muros laterales, pero pintó solamente la bóveda. Es el llamado, el conocido caballero Darpino. Y finalmente, como Darpino tampoco cumple con el encargo de, de, de cubrir las paredes laterales, y la escultura que se obtiene para ponerla sobre el altar no satisface a los que la encargan. Termina encargándose las, los tres muros, ¿no? el que está sobre el altar y los dos laterales, al pintor Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio por su lugar de origen. Il Caravaggio. El famoso, el célebre Caravaggio que en ese momento era un pintor joven que recién empezaba a cobrar, cobrar fama en Roma. Y esta es su primera obra encargada para una iglesia, el, y la capilla Contarelli. Y va a ser el principio de una gran cantidad de obras que pintará para estar en capillas o en muros de iglesias. ¿no? Se trata de tres óleos. Caravaggio nunca pintó al fresco, todas sus pinturas son óleos sobre tabla o sobre lienzo, pero son óleos, siempre óleos. Bien, son tres grandes óleos. El de que está sobre el altar representa a Mateo como evangelista, lo vemos aquí. Mateo y el ángel. Mateo escribiendo su evangelio mientras recibe la inspiración. Del ángel. Aquí tenemos otra variante de Mateo Evangelista. Mateo Evangelista ordinariamente es representado con, en actitud de escribir o con el libro del Evangelio en las manos, ¿no? como ya lo hemos visto. Pero otra representación también clásica es escribiendo mientras un ángel le comunica el don de la inspiración. Para Representar gráficamente el carácter celestial del origen del texto, ese carácter divino del origen del texto. No es un texto escrito meramente por hombre, sino por hombre bajo el don de la inspiración divina. Y esto se representa mediante el ángel que le allega esa inspiración como don de Dios al evangelista. Habiendo tanto significado en las pinturas, habría recibido mucha instrucción, ¿no? Los pintores. Sí, sí por supuesto. Sí. El, el ser pintor implicaba tener una cultura suficiente como para pintar los temas que se le encargaban. Ciertamente que sí, era parte del oficio eso. ¿no? Y también hay que añadir que muchas veces el que encargaba la obra daba precisiones y a veces muy minuciosas y exactas acerca de qué tenían que representar. Si el pintor ahí lo que les podría preguntar es por qué esto, qué sentido tiene, pero lo que debía contener como elementos significativos la pintura, muchas veces venía directamente encargado por el que le hacía la encomienda de la obra al artista. Este es el caso de lo que deja establecido en la fundación de la capilla el cardenal. One trail. ¿Mm? El canal Quantrail deja establecido qué es lo que hay que pintar en cada caso y básicamente de los, la, los elementos significativos que tiene que contener cada uno de los, de los, de los motivos. ¿Mm? Por supuesto, después pues el pintor lo representaba a su manera. En el caso de Caravaggio hay una manera muy propia de representarlo. ¿no? Muy propia no sólo en, en la modalidad interpretativa de los elementos significativos, sino también en la modalidad pictórica. Pero en eso no nos vamos a detener acá porque no, no hace nuestro asunto. En el muro que está del lado de la epístola del, de la capilla, se encuentra Representado el martirio de San Mateo, que es esta tabla que vemos aquí. Este óleo es magnífico. San Mateo es la figura que está abatida en el suelo, pero con su mano, sus brazos abiertos, como en cruz, ¿no? y su mano extendida hacia lo alto para recibir la palma del martirio que le alcanza el ángel así como en la pintura que está en el centro sobre el altar el ángel le allega la noticia de la inspiración ¿no? aquí hay un ángel también que le está alcanzando a mateo la palma del martirio que es también don de dios este es el sayón que lo ejecuta este es el que cumple la ejecución la palma la palma la palma la hoja de, de palma, que es símbolo de victoria ya en la antigüedad, cristianamente asumida, es el símbolo de la victoria del martirio. El martirio es la victoria sobre el mundo. ¿Sí? Es el testimonio hasta la muerte de la fe. ¿Eh? Es, es el testimonio del que ha vencido al mundo. De los que por su fidelidad han vencido al mundo y a sus tinieblas por eso los mártires se representan siempre con una palma en la mano si se ve a un santo representado con una palma en la mano es porque es un mártir ¿sí? la palma es el símbolo del martirio y acá el, eso en toda la iconografía cristiana ¿sí? y acá el ángel le llega a Mateo que extiende su mano derecha hacia lo alto la palma del martirio pero no vamos a detener en esta pintura tampoco no vamos a detener en la que nos corresponde por la Pericopa que hemos estudiado, que es esta. Esta es la vocación de San Mateo pintada por Caravaggio para San Luis de los Franceses, para la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses, la capilla de San Mateo. Esta es una pintura sumamente célebre, objeto de múltiples estudios, ¿no? por muchos especialistas. Nosotros aquí no vamos a hacer alusión a nada de eso desde el punto de vista de, ni de la historia del arte pictórica, ni de... A lo sumo aludiría a alguna discusión que sí se ha planteado con respecto a la identificación de la figura de Mateo en este cuadro. Pero lo que se ha plasmado acá es la escena de la vocación. En este... En esta pintura aparecen siete personajes representados. De este lado están de pie las figuras del Señor Jesucristo y San Pedro que lo acompaña. Los estudiosos de la pintura sostienen que esa figura de San Pedro es introducida después de una primera versión en que no estaba. Aquí está Jesús. Jesús que es, ahora volvemos al texto que leímos al comienzo de la clase, el que llama. ¿no? Este representa la vocación. Quien llama es Jesucristo. Pero aquí hay una cuestión teológica importante. Caravaggio representa aquí una vocación en la que interviene principalmente Jesús y secundariamente Pedro, que representa aquí a la iglesia. Esto para significar que la vocación que viene de Dios viene por medio de Jesucristo y por medio de la iglesia de la que Jesucristo es la cabeza. Estamos en Roma, además. ¿eh? Esta es una pintura para una iglesia romana, encargada por un cardenal de la Iglesia de la Santa Iglesia Romana, de manera tal que se quiere subrayar la eclesialidad de la vocación, la inseparabilidad de Cristo respecto de la Iglesia y la misión de Pedro como la Piedra, es decir, como aquel designado por Jesucristo para ser el fundamento de la unidad de toda la iglesia, él y sus sucesores. Por eso la mano de Pedro reproduce en, en un nivel inferior y subordinada a la de Jesús el gesto de señalar al llamado. ¿no? Pero el que llama es Jesús. Jesús irrumpe en un espacio en el cual hay una mesa. Y a la mesa están sentados o, a, o están, o sobre la mesa, están reunidos, porque sentados parecen estar cuatro de los personajes, mientras que hay uno que está de pie. ¿no? Esta figura del anciano que vemos aquí con anteojos. ¿no? Los otros están sentados, claramente, a la mesa. Es la mesa. Del telonio, ¿no? En la mesa del lugar de la cobranza de impuestos a que nos remiten los textos evangélicos. A la mesa está Mateo. Bien, todos los autores que han escrito desde el siglo XVII en adelante, esta pintura pertenece a principios, fines del siglo XVI, principios del XVII. ¿no? Todos los autores que han escrito sobre esta pintura desde, desde el siglo XVII en adelante, todos los autores antiguos que hablan del tema, identifican la figura del hombre de barba como Mateo. Mateo es el hombre que está con un gorro negro, barba, rojiza, y lleva su mano hacia la zona de su pecho y con su dedo índice hace una señal. ¿no? Y mira a Jesús. ¿Es seguro que esa es la figura de Mateo? Bueno, es por lo menos probabilísimo que esa sea la figura de Mateo. Últimamente hay una profesora italiana que ha sostenido que en realidad Mateo es el joven que está inclinado sobre la mesa. ¿no? Y sostiene ciertos argumentos que de ninguna manera son concluyentes. Todos los argumentos que presenta son controversios no son concluyentes ninguno de ellos. Y la gran contra que tiene su tesis es la sólida tradición anterior y la identificación espontánea de la figura del hombre maduro que está sentado a la mesa con Mateo. La estructura misma del cuadro, si uno sigue los lineamientos fundamentales de la pintura de Caravaggio, Parece confirmar eso, con, ah, inclusive diríamos con claridad. Pero menciono la, 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 esa, esa tesis divergente porque ha sido sostenida recientemente y hay quien la toma en cuenta. ¿no? Pero la luz que irrumpe en el cuadro con Cristo Jesús, que es la luz de la verdad y de la vida verdadera y de la gracia, nos dirige a claramente desde la cabeza de Jesús a la cabeza de este hombre, que es el que lo mira más directamente y el que hace el gesto de la mano, que responde al gesto de la mano que llama. Hay una mano que señala y hay otra mano que también señala y es esta del hombre maduro. Se discute, ahí viene la discusión de las tesis, si se señala a sí mismo, así se ha interpretado siempre, y hay argumentos muy firmes para decir que se señala a sí mismo desde el punto de vista incluso de la técnica pictórica. Porque aunque el dedo, visto muy de cerca, no parezca tener una curvatura pronunciada hacia el propio pecho, la luz y la sombra señala claramente que está señalándose a sí mismo. ¿Qué? ¿Qué? Pero aunque señalase al otro, no quiere decir que esté preguntando si es este el llamado, en el sentido de que Jesús lo esté llamando a este. ¿Está claro? Esa, el gesto... El gesto ha sido interpretado siempre con un sentido básicamente inequívoco, es la sorpresa. A mí, ante el llamado, dice a mí, como diciendo siendo yo lo que soy. Pero esa esa duda de siendo yo lo que soy también podría expresarse llevando la atención hacia otro, como diciendo como a mí no puede ser, será este será este que está acá que lo llama, ¿no? A este, como diciendo a mí seguro que no. ¿No? O sea que sea que el dedo le apunte a él o le apunte a la figura del joven que está concentrado sobre las monedas, ¿no? eh, se puede interpretar el gesto como un gesto de sorpresa en el mismo sentido. ¿no? Como, como diciendo, no me puede estar llamando a mí. Es la perplejidad de verse llamado por Jesús lo que quiere representar aquí. Caravaggio. Las otras figuras que rodean son figuras de hasta cierto punto de enigmática interpretación. ¿no? no sabemos exactamente qué quiere decir cada una. Es un jovencito, un niño, un joven, ya de edad mayor, y un anciano. El joven y el anciano son los que están centrados en el tema de la recaudación, sin siquiera darse por enterados que ha entrado Jesús. Eso es claro. Los otros dos, el niño y el jovencito, miran hacia Jesús e incluso hacen gestos determinados que habría que ver qué significan. ¿no? Hay otra conjetura sobre la pintura y es que Caravaggio has, ha puesto acá todas las edades de la vida del hombre. Niño, jovencito, joven, adulto maduro y anciano para significar que la vocación a la vida verdadera es algo que Dios dirige a todos los hombres, a todas las edades del hombre. Que mientras hay vida hay esperanza. El hombre es llamado en cualquiera de las edades de la vida a la salvación. ¿no? Es una interpretación posible. Llevar eso a la significación de que todos de alguna manera son Mateo es, también es posible, pero ya es más complejo. ¿no? Que, eso, que todos serían Mateo de alguna manera porque son todos los que están llamados. ¿No? Claro. Bien. Pero, eh, sí. ¿Por tradición o por algún texto no, no, sé, no se conoce la, la edad de Mateo? No, sé. no, no, no. ¿Qué edad tenía Mateo cuando es llamado? no Pero que era un hombre. Podría ser más o menos joven, pero que era un hombre adulto no tenemos la menor duda porque, por el oficio que desempeñaba. ¿sí? Nunca la recuperación de impuestos era encargada a un niño o a un jovencito adolescente eh, y en general tampoco a hombres muy ancianos, ¿eh? que podían hacer un oficio auxiliar como este que se ve que está ahí vigilando las cuentas que hacen. ¿no? Pero eh, vamos a ver unos detalles de esta pintura. Aquí vemos más de cerca a Jesús que llama y cómo la línea de la luz nos lleva directamente al rostro del, del hombre de barba, ¿no? Que además es como está Mateo figurado en los otros dos cuadros, que es otro argumento para sostener que este es claramente Mateo. ¿eh? Y no el jovencito que está encorvado sobre las monedas. Hacer hincapié en que este es el que está contando, el que está recibiendo las monedas y por lo tanto es el verdadero agente recaudador, ¿no? No parece del todo razonable porque el agente recaudador puede tener un empleado que le asista en el contar las monedas tranquilamente y se las está pasando el hombre mayor al hombre más jovencito para que haga la cuenta y las guarde en la bolsa, que le lleva este la bolsa. Ese es otro argumento para decir que este es Mateo porque Mateo se representa con la bolsa de recaudador. A veces pasa eso. Es otro, otro emblema que suele asociarse a la representación de Mateo. Pero en este caso no es forzado porque además no está Mateo solo acá. Es, la figura de mateo está inserta en ese conjunto de personas que están a la, a la mesa del telonio. ¿no? además, la mano derecha del hombre, que según la interpretación más probable es mateo, también está unida a las monedas. ¿eh? eso se ve claramente en este detalle. ¿no? Aquí se ven las dos manos, la del joven y la del de hombre de la barba. Acá se ve con claridad y acá se ve el detalle de las manos. ¿sí? Este hombre está con su mano poniendo una moneda sobre la mesa, pasando monedas. El otro las está recogiendo para ponerlas en una bolsita, el hombre anciano de anteojos mira la operación, ¿no? ¿Quién es Mateo aquí? Bien. Pero más importante que dirimir eso y es centrarse en la imagen de quién es el que llama. Con él irrumpe la luz. Pero además hay otro detalle, vuelvo hacia. Aquí. ¿Qué es el de esta ventana? Que es una ventana que no está asociada al ingreso de la luz. Eso lleva a los estudiosos de la pintura a plantearse si en, realidad es una si en realidad estos están en el exterior o en el interior. Si esa es una ventana que da hacia un exterior en el que están o es una ventana que desde el interior. Nos lleva al exterior. Pero en todo caso es una ventana ciega, porque la luz no entra por ahí, la luz viene desde la derecha y entra con Jesús. Es una luz claramente simbólica, ¿no? la que irrumpe en el espacio y es la luz de la salvación. Y en este sentido la ventana sí que también es simbólica, porque la ventana lleva la cruz. ¿no? La ventana y es de alguna manera un centro de la pintura, porque la cruz está entre Jesús que llama y los que presencian y reciben el, la vocación no se entiende sí. la cruz hace de eje semántico del hacia un eje es la luz pero hay otro eje que es el, la línea de la cruz que hace despacio de entre jesús y pedro por un lado y el resto de los personajes por otro no la salvación la gracia de jesús tienen como signo eficaz y mediador, la cruz de Cristo. Pero la imagen de Cristo en esta pintura es de una extraordinaria significación. Primero, la mirada. Aquí en este acercamiento del rostro de nuestro Señor que ha pintado Caravaggio, ¿no? un rostro de extraordinaria sobriedad y belleza, Está, el, está representado aquí con claridad ese doble eje semántico del texto según la exégesis que hemos hecho. La mirada y la palabra de Jesús. Fijemos que la boca está entreabierta como diciéndole, sígueme. ¿no? <laughs> está la palabra que llama y está la mirada dirigida hacia Mateo para que, viéndolo, lo siga. ¿no? Al verle él, lo sigue. Es la mirada de quién y es la palabra de quién. Y la respuesta a eso nos la da esa mano. ¿Quién es el que mira? ¿Quién es el que habla? Es Jesucristo, el verbo encarnado y redentor. El carácter de Redentor está en la cruz que hace de medio, ¿no? Y el don de la redención es la luz que irrumpe, iluminando las tinieblas del hombre como dice el texto de San Juan Crisóstomo y el texto de Sanidario que leímos. ¿no? Pero esta mano está representada por Caravaggio haciendo una cita pictórica. Si nosotros vamos al fresco de Miguel Ángel en la capilla sixtina que representa la creación del hombre, advertimos que la mano de Jesús en Caravaggio está copiada, está haciendo referencia clarísima a la mano de Adán en la creación. Esta es la mano de Dios creador y esta es la mano de Adán creado. Esta mano sintetiza las dos manos, porque está orientada como la mano de Dios creador, pero está plasmada como la mano de Adán. ¿Por qué? Y porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero. Hombre. En esa mano, Caravaggio ha representado la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de una manera admirable. Y por lo tanto, la señal que llama no es una señal humana, es una señal divino humana, es la señal del verbo encarnado. Y ahí está la respuesta: quién es el que mira, quién es el que llama, es Dios hecho hombre. Y ese llamado es una recreación. Eso es lo que está diciendo acá Caravaggio. Es el concepto paulino de la nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El que sigue el llamado de Jesús es hecho nueva criatura. Porque el misterio de la encarnación es la planificación de la creación. Es una segunda creación. Y el misterio de la obra redentora pascual de Jesucristo es la recreación del hombre y de toda la creación entera. Con esto... Ya podemos dejar esta magnífica pintura que tiene muchos detalles y muchas cosas que desde el punto de vista artístico se pueden estudiar, pero que a nosotros nos sirve como ilustración de la figura de San Mateo, en particular del episodio de su vocación. Y para terminar, son, simplemente vamos a hacer un, un viaje con la mente a la iglesia que guarda las reliquias de San Mateo, según la tradición, que es la catedral de Salerno, en el sur de Italia, dedicada a la Santísima Virgen, pero que guarda en su cripta, aquí vemos la cripta, las reliquias del evangelista y apóstol San Mateo. Aquí vemos un detalle del altar de las reliquias, ¿sí? que se encuentra en la cripta. Y aquí una visión del altar más completa. Esta referencia la hacemos simplemente para señalar que el culto a San Mateo tiene también lugares especialmente privilegiados entre los cuales el más destacado es ciertamente esta iglesia catedral de Salerno, que está asociada a la custodia de sus reliquias. Y para terminar, vamos a ver otra imagen en que aparece San Mateo, esta también es de José de Rivera, pero a diferencia de la anterior, en la cual está como evangelista, esta destaca, podríamos decir, la humanidad de San Mateo. ¿no? Vemos a un San Mateo con el aspecto de un hombre que podríamos encontrar en la calle, ¿verdad? Con el que podríamos toparnos o encontrarnos en nuestra vida corriente. Este realismo de la imagen de Mateo que aparece aquí, tiene una especial relevancia precisamente desde el punto de vista del estudio bíblico, ¿no? porque nos muestra que esa humanidad que es llamada por Dios a la vida nueva en la gracia de Cristo, que es la vida verdadera y eterna, es la humanidad real, no una humanidad ilusoria, ficticia o utópica, sino la de todos y cada uno de nosotros, en todo momento del tiempo y en las circunstancias concretas de la vida de cada quien, como era la de Mateo, el estar al telonio. Y aquí, en cambio, en cambio hemos representado el otro aspecto, el aspecto trascendente. ¿no? Volvemos al tetramorfos y al Evangelista como instrumento de la transmisión de la luz de Cristo a todos los hombres. Acá de nuevo, Jesucristo lleva en su mano izquierda el libro abierto con la leyenda Ego Sum Lux Mundi, yo soy la luz del mundo. Su mano derecha, en gesto de bendición, sentado en trono como rey soberano de toda la creación, como rey de la gloria, acompañado por las, las figuras simbólicas de los cuatro evangelistas. Y aquí, entre esas figuras simbólicas, está la que alude a Mateo, el hijo de Alfeo, el publicano, apóstol, evangelista y mártir de Jesucristo el Señor con eso dejamos nuestra clase de hoy y la próxima ya seguiremos con nuestra habitual eh, exégesis de los textos del Evangelio según San Mateo muchas gracias y será hasta la próxima in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amén